permitan hacer en la inversión, en el crecimiento de la economía y en el trabajo los ejes de un modelo de organización económico-social que dure en el tiempo. Yo creo que en materia económica, para salir de la inflación, para terminar con esta presión impositiva feroz, para mejorar el empleo, para darle trabajo a los jóvenes, nosotros estamos planteando una alternativa económica distinta a este continuismo mediocre que plantea Scioli, que es más de lo mismo, y a la vuelta al pasado pintada de amarillo que plantea Macri. Y nuestra propuesta es el acuerdo social. La necesidad que durante 24 meses todos los actores económicos, públicos y privados de la Argentina, no solamente hagamos un acuerdo de precios y salarios, que sería lo de menos. Necesitamos incluir ahí el cese de la emisión monetaria sin respaldo. Una rebaja de impuestos que rebaje la presión tributaria que existe en la Argentina de manera importante para mejorar la rentabilidad empresaria, para poner dinero en el bolsillo de la gente, para dinamizar la economía, para recuperar competitividad respecto del mercado regional y del mercado externo. Pues bien, yo quiero poner una ley de responsabilidad social que establezca en la Argentina responsabilidades de quienes gobiernan la nación, las provincias y los municipios respecto de cómo tratar a la gente. ¿De acuerdo a qué? A las pautas sobre desarrollo humano que han fijado los organismos internacionales como Naciones Unidas. Que allí en una ley tengamos la asignación universal por hijo con sus derechos y obligaciones. Que allí en una ley tengamos pautas de atención sanitaria, de empleo joven, de atención a las personas de la tercera edad, de urbanización y vivienda para las familias que carecen de ella. Quiero ser el presidente de la Unión Nacional en la Argentina, porque creo que la gente está podrida de las peleas feroces entre los políticos que no resuelven ni uno solo de los problemas con los cuales los ciudadanos se despiertan todas las mañanas. La gente sabe que la pelea política agrava los problemas, no los resuelve. Hoy quiero elegir un país y quiero ser parte de ese nuevo país y me animo a construirlo con ustedes. Muchas gracias.